Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Amnesia Rebirth. Bueno, gente, continuamos. Continuamos justamente donde lo dejamos, que es en... Bueno, pues me parece que estamos ya en el endgame. Vale, estamos siguiendo al médico que nos robó el bebé después de dar a luz, ¿vale? Nos ayudó, entre comillas, a dar a luz, pero él lo que quería era conseguir el bebé para ofrecerle, supongo, a la emperatriz, ¿vale? De alguna manera, que es lo que ella quería, quería el bebé ese. Y así poder acabar con toda esa locura, ¿vale? Parece ser de todos los del avión, ¿vale? Para salvarse, ¿vale? De alguna manera. Nosotros como madre tenemos el deber de seguir seguir tras ese médico y tras el bebé, por supuesto, porque es nuestro, ¿vale? Pero no sé qué va a pasar, ¿vale? Porque ya veis que en esa pesadilla que tuvimos teníamos a una... a Mari, que estaba viéndolo también todo oscuro. Parece ser que no estaba curada, ¿vale? Entonces, estoy dudando muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué va a pasar, de qué nos harán escoger, si es que nos hacen escoger algo. Pero no sé si sería tan buena idea salvar al bebé. Porque además también nos comentó... Nos comentaron que Salim podría volver a la vida, de alguna manera. Y si tenemos el bebé, pero sigue enfermo, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Vale, ¿os acordáis de esto? Había un conducto de que llegaba la emperatriz que no iba. Supongo que es este, ¿no? Vamos a mirar esto, ¿qué es? Tina. Closer than kin. Take these vials. They contain my formula. There are four major vitae flows into her tower. Find the maintenance ports. One vial should suffice for each. Seeding the flesh into a flow should choke it, cut off her supply, and wreak havoc at the factory outlets themselves. But be wary. The red flesh is volatile, and unless all the flows are stopped, the constant cycle of pain and fear will continue, and our penance will not end. I know that if you succeed, the tower will fall, and we will not meet again in this world. But perhaps, if the true ancestors deem that we have atoned for this great sin, we may yet meet again in another place. All my hopes go with you. In all our names eternal. Bueno, ya veis. There might be a way to end all of this. But it doesn't sound like any of us would survive. Joder, macho, me están entrando un montón de dudas, tú. Por aquí llegamos, ¿no? Por aquí llegamos. ¿Cuántos tenemos, por cierto? 6. No sé qué hacer, gente. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno, a lo mejor está todo guiado y no hay... Malik, help me, please. I have him. Here. Mr. Mitchell, can you hear me? Here, Hank, drink. Bebió de la fuente esta. Look, look, his wound. It was closing. Drink, all of you. It will sustain you in the desert. The fountain. We drank. Bebisteis de aquí. Madre mía, tú. No. Leon. It's what happened to Leon. How can I ever get back from this? Acabando con ella. You're a monster, Tazitrian, and all you can do now is save a Marie. No lo veo tan claro yo.
Joder. Joder, 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 entra. ¿Sigue ahí? Vale, a ver, vamos a mirar por aquí. Mira, cerillas. Vale. De aquí venimos. Sí. Subieron hasta allí, tío. ¿Y cómo demonios subo? Si lo único que hago aquí es bajar. Ah, no, puedo seguir. What would your old dad have made of this, Tazi? To stand here, to have seen this place. Almost a shame we have to leave. I'm sorry, I couldn't. Not after Alice. Hey, hey, I know. I do understand. And so will Selim. We'll find a way to... Mr. Mucho. I'm all right. I can't quite see properly. Something at the edge of my eyes. Shit. Lo mismo, tío. Hank sobrevivió, pero lo mismo, tío. Se convertían en monstruos. Y lo mismo le pasó a Alice, no sabemos por qué, y a lo mismo le pasará a Amari. Lo puto mismo. ¿Y esto qué es? Ah, vale, un armario. Esto, tío. A ver. Más cerillas. Hostia, estoy a rebosar, tú. Ya no puedo más. ¿Qué es esto? Ah, el inyector, vale. Esto supongo que... No. Pero al revés, sí. Vale. También, es lo que os digo, tío, se convirtió también. Todos se convirtieron, tío, vivieron de esa fuente, no sé por qué. Bueno, no sé por qué no, porque la deidad esa les dijo que bebieran. Lo que no comprendo es por qué nuestra... Bueno, no sé si es lo mismo lo que le pasa a nuestra hija, tío. Vale, ahí podemos seguir bajando, ¿no? Dios, sangre, ¿eh? Hay un fiambre ahí. Vamos a echar un vistazo. Porque ahí había otro camino que subía. Y nosotras acabamos de aquí de parir y estamos la mar de viento. Sigue subiendo. ¿Está abierto esto? Pues sí, está abierto, ¿eh? A ver. Tenemos que subir, ¿no? Digo yo. Aquí es donde estábamos. Interpreto que ahora... No, esto no funciona, ¿no? Ni de coña. There must be some way to fix this. Vale, pues la única manera será bajar allí. Y allí encontraremos algo, tío. Había un cadáver, creo. Allí había un cadáver. O sea que... No sé quién será, pero...
Nada, vale. Una especie de almacén. Ahora tampoco me puedo... Tampoco puedo tranquilizarme con mi hija, ¿sabes? Porque ahora ya no tengo... ¿Qué es esto, tío? Vete a saber. Vete a saber. Vale, pues tocará ir por aquí. Malik. Malik, tío. You stopped him. You saved us. Malik, que era... Explicarle la situación de Taz sin detalle. Hará que sea por ella, aunque ella no lo sepa. Intento detenerlo, pero me parece a mí que... Dios, mirad los conductos de Vitae, tío. Brutal, Supongo que tendremos que inyectar eso en algún sitio, ¿no? Para desconectarlo. Vale. Y hasta luego. ¿Lo puedes volver a conectar? Vale, esto es el ascensor, tío. Claro, pero es que el Vitae sirve para todo. El Vitae sirve... El Vitae sirve... Para todo. Vale, ¿y ahora? ¿Qué he conseguido con esto? Pregunto. Porque esto es el ascensor este que ha caído aquí. A ver, ¿funcionará ahora? A ver, un segundo. Esto no va a ningún otro sitio, tío. Vamos a probar de nuevo, tío. Estoy que ya estaba puesto. Ya estaba puesto. A lo mejor lo tenía que... Espérate, tal vez debería tenerlo parado, tío. Es que no tiene sentido que lo tenga que tener puesto, tío. Porque esto de aquí no lo puedo quitar. Por lo tanto, vamos a quitarlo. Vamos a probar a ver qué. Porque no tiene sentido alguno que tenga que estar activado. Si me lo he encontrado activado. Tal vez ahora podamos... abrir las puertas manualmente o vete a saber qué. Yo qué sé, tú. ¿Creéis que funcionará? No, espérate, era por allí. Pero igualmente, si abro las puertas manualmente, es que no puedo hacer nada. No. No, esto no sé qué pasa, tío, aquí. No hay que no sé, no lo sé ahora. No va nada tú de esto. Este es el ascensor de antes que he caído yo. Y por ahí. Pues a lo mejor sí que tenía que volverlo a poner. Porque si no ya... Yo ya ni idea, ¿eh? Os lo digo en serio. Aquí no puedo saltar. Vale, pues vamos para abajo otra vez. Pues no tengo ni idea, ¿eh, gente? No sé, algo se tiene que poder hacer ahí. En lo que no sé es dónde conectarlo. O
Porque tiene pinta de que tengo que hacer algo con eso de ahí, pero no sé el qué. Pero lo que no tiene sentido, si tengo que arreglar el elevador, es que tenga que arreglar el que está roto, tío. O sea, no, al revés, que tenga que arreglar el que no, el que funciona, porque el que funcione, funciona. Pero es que este es el roto. A lo mejor es que tengo que subir en este y tengo que arreglarlo de alguna manera. Vale, ya está. Madre mía, tío. Porque me ha dado por mirar ahí, ¿eh? Me ha dado por hacer esto, tío. Joder. ¿Llega? Joder. Tazi. Tazi. I can smell you. Hank. You are nearly lost. Fight it. Hank, Hank, la. Fight it. It will take you, Tazi. It has taken me. Vamos, vamos, vamos. Demasiado, demasiado obvio, ¿no? Tengo que acabar con la emperatriz. Demasiado obvio me parece a mí. ¡Jodas! Es loco. Vale. Rápido. Parece que se ha desvanecido. Vale, a ver. Cuidadito, ¿eh? Porque la cosa pinta bastante mal. Vamos a ir por aquí. Y venga. A ver si ahora funciona. I can aid your companions, but you must stay until the child is born. One life against the rest of us. Save Selene. Tazi, it has to be your choice. It's your life. I can't, thank you. I can't. I lost Alice. I will not give up this child. Vale. Fijaos dónde estamos, tío. Where's he taken her? Amari! Tu flipa. Suena, ¿no? Esto. ¿Esto qué es? ¿París? We could get home. If I can find some more vitae. Yo no me fiaría, de estos portales ya, loca.
Ya confiamos en uno y al final fuimos a parar más en lo profundo, ¿vale? O sea, más profundo nos fuimos. Yo soy de partidario de pillar un avión y irme a París, tío, pero portales más raros de estos ya paso, tío, yo. Vale, o sea, o la niña o los demás. Seguramente. The decision. She was thinking with her heart. I see you, you piece of filth. She will not answer. What have you done with her? You must listen. I am trying to save. No fear, Tarsi Drianon. I have no wish to hurt you or your child. Then let us go! With the portal I can take her home! She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. La misma. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here, there is hope. I cured her in that horrible place. You showed me a temporary respite. As with her sister, the illness is too deeply rooted. I am sorry. Vitae can halt this decay for a time, but is no cure. She will always need it. ¿Cómo le pasó a ella? Follow. I will take you to her. Tío. I saw the child within you. Only a germ, but growing. I could not let her die. I brought you all to me so she could be saved. I told you that Vitae would give her life, but that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. I had no choice but to make you into something I could control. A la fuerza, ¿no? I would care for her. I could be the mother I was meant to be. Look at yourself, Tazi. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Here. I'm here, my heart. Shh, I've got you. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye.
You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. It's all right, little one. It's all right. God. Look at us, Amalie. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? To keep her alive. What are we to do? Hush now. Lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now. Mama's years old, don't you cry. I know. I'm sorry. Hostia. Y ahí están las decisiones. La dejamos aquí. Nos la llevamos. Portal. Portal no. Yo no la dejo aquí. Yo no la dejo aquí. Do I refuse her? And you and I step out there and see what comes to us? Es que es difícil, ¿eh? Una madre no debería abandonar nunca a su hija, pero claro, si su hija va a morir... ¿Qué preferimos? ¿Que la hija viva, malviva, con nosotros en París... ¿Sin su padre? ¿O la dejamos aquí para que viva eternamente con una enfermedad? Y tener todo el Vitae. Please, Tazzy. How can you protect her out in the world? The disease will ravage her, as it did your other child. She must have Vitae, or she cannot live. I had to make you one of mine. I'm sorry, but you would have seen her die. Is this best for you, Amalie? To be here? With a promise of life? This is it, Amalie. If I lay you down now, I may never see you again. I'm sorry, Amalie. Here. You have a chance. Here. You will have a life. Thank you.
Me largo de aquí. Thank you, Tazzy. I will protect her. I will love her. I am sorry that this was your path. Cosechera. Qué jodido, tío. Qué jodido, tío. Va, gente, no sé qué me ha pasado. No sé qué me ha pasado. Pero... me ha entrado la llorera, tío, os lo digo en serio, ¿eh? Pues aquí terminamos el Let's Play de Amnesia Rebirth. Qué pasada, tío. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí y sin más, voy a dejar los créditos un poco y ahora hablamos. I don't think we'll survive it, little one. Thank you.
is, huh? And you and I step out then. See what comes to us? Please, Tazzy. How can you protect her out in the world? You have given me no choice. I shall save her from you. The signs were there from her conception. Her body will fail her. It is your legacy. Do not struggle, Tazzy. No! She's changing me. I can't let her catch me. I'll lose myself. But I don't think we'll survive it with you. Yeah.
Catch him. We're home. We're home. You called. I'll take care of you, my heart. Mama's here. Pues bueno, gente, aquí estamos, después de pasar un poquillo los finales de este maravilloso Amnesia Rebirth, un juego que yo esperaba, vamos, como agua de mayo, ¿vale? Siempre que Frictional Games anuncia que va a salir un nuevo juego, me sube el hype a mil, ¿vale? Porque realmente yo me considero, obviamente, fanboy del estudio inglés, ¿no? Frictional Games. Amnesia Rebirth. Lo que voy a comentar va a ser completamente personal, ¿vale? No hay que compartirlo, por supuesto, pero me gustaría darle opinión un poquillo por encima. Tampoco voy a entrar mucho en detalles porque realmente no hay mucho más, ¿vale? Una historia que, si habéis jugado Amnesia, pues estaréis como en casa, ¿vale? O sea, os notaréis completamente como en casa en el tema de mecánicas, sobre todo en el tema de... sobre todo la jugabilidad y las mecánicas de juego, ¿no? El tema de las físicas, de abrir puertas, de los puzzles, de esconderse, de los enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Amnesia y Soma, por supuesto, pero bueno, hablo de la saga Amnesia ya que estamos hablando de la saga Amnesia. Te notas completamente en el ADN de Amnesia. Una historia que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Una historia que empieza... yo creo, a ver, voy a ser franco. La historia me ha gustado, pero no, para mí no ha sido el punto fuerte, ¿vale? Eso tengo que decirlo, como, por ejemplo, a diferencia de los primeros Amnesias, ese me ha gustado mucho la historia, pero digamos que en el primer tramo de Amnesia era brutal. Las primeras horas de juego, cuando estás en el desierto y tal... quieres saber más, ¿no? Quieres saber más, pero hacia el final, cuando empieza todo, es como que se va un poco la pinza, ¿vale? Que ya está bien, ¿vale? Pero tengo que decir que la historia realmente cuando más me atrajo es la primera parte del juego, ¿vale? Sinceramente, después vas descubriendo, etcétera, etcétera. No voy a desvelar por si acaso. Pero la primera parte del juego para mí ha sido la mejor. La primera significa hasta la llegada a más o menos... al pueblo, ¿vale? Tengo que decirlo, porque realmente no es algo que me haya fascinado en su totalidad, sino solo en una parte. Pero de todas formas es una buena historia, ¿vale? Es una buena historia que te hace emerger ciertos sentimientos, ciertos instintos, ¿no? Podríamos decir maternos o paternos en mi caso, ¿vale? A medida que vas avanzando en el juego. No voy a tampoco a desvilar nada, pero bueno, más o menos ya, si habéis seguido la serie, ya sabéis a qué me refiero, ¿vale? Sobre todo lo que me ha gustado muchísimo, es la ambientación, como no, podía ser de otra manera. Una ambientación oscura, con un apartado sonoro, que realmente es lo que para mí más destaca, porque en realidad lo gráfico sí que está muy bien y está sobrado, pero el apartado sonoro, como no, Frictional Games son los maestros. Un apartado sonoro que no para, que escuchas sonidos por todos lados, que juega muchísimo con lo que no ves, o sí vemos, porque hay algunas veces que sí que hemos visto algún enemigo de frente. Y sobre todo, el cómo todos estos factores del sonido, todos estos factores ambientales, te hacen hacer crecer dentro de ti un miedo irracional, ¿no? Que es realmente la magia que tienen, que tiene este estudio, ¿no? Es realmente la magia, el cómo saben... crear realmente y puro miedo, porque yo he tenido en ciertos momentos sensación de miedo pero primitivo, miedo a la oscuridad, miedo a que haya detrás de esa esquina. Muy pocos juegos realmente me hacen sentir eso, bueno, actualmente, ¿vale? Pero reconozco que todos los Amnesias, la mayoría, bueno, sí, todos en realidad, me han provocado esta sensación de no saber qué te vas a encontrar o si hay algo ahí. Y si no lo hay, ¿qué pasa? Y si lo hay, ¿qué va a pasar? Sí que también es un juego que permite demasiado, ¿vale? Es una de las cosas que tampoco... es lo que os dije a lo largo del Let's Play. Tampoco me han acabado de convencer
tema de que si te agarra un monstruo y tal, luego sigues desde el mismo punto y el monstruo ya no está. Eso es un punto negativísimo para mí, ¿vale? Porque le resta muchísima dificultad. Sí que es cierto que es un estudio que no busca joderte o no busca machacarte con los monstruos, ¿vale? Prefiere él que te sumerjas en su historia, en su ambientación, que no que te lo impidan los enemigos. Es su filosofía, ¿vale? Yo la respeto. Pero podría ser un poquito menos permisivo, ¿vale? No sé, un par de veces, tres, que es la que yo necesito como mínimo para pasar una zona con un enemigo. No, ya me entendéis, ¿no? O sea, es la sensación que he notado es, venga, va, este no se lo pasa con monstruo, pues le quitamos el monstruo y ya está. Esto es una de las cosas que no me ha gustado, la única, por así llamarlo, porque realmente lo otro me ha parecido de escándalo, salvo alguna historia de FPS, alguna baja de FPS, pero tan puntual que ya ni me acuerdo. Poquita cosa más, gente. O sea, decir, el tema de lo jugable es que es como los otros Amnesia, tal cual. Me ha gustado muchísimo. Sí que es cierto que al final, para mí, era un poco exagerado el tema de las idas de olla en la zona esa, ¿no? Del final, pero realmente ya está bien. Yo ya os digo, en cuanto a historia, me ha gustado mucho y al final, ya habéis visto, que me he puesto casi, bueno, no, casi no, me puse a llorar realmente porque son decisiones, no voy a decir cuáles, pero son decisiones bastante difíciles, ¿vale? Aunque yo lo tenía claro desde el principio, al final cambié, pero bueno, hemos visto todo, ¿vale? Hemos visto todos los finales, o sea, que tampoco. Pero bueno, tengo la conciencia tranquila de que mi primera decisión de hacer lo que hice, o sea, la primera decisión no en el momento, sino antes que dije lo de mi niña, pues era así, ¿no? Y nada más, gente, pues lo dicho, yo de momento lo dejo por aquí. Para mí ha sido un placer enorme traeros ese Amnesia Rebirth, ¿vale? Todos unos cracks, Frictional Games, a mí para me da unos ratazos impagables, tanto como la saga Amnesia, como la Soma, como Penumbra, realmente son titulazos que si no las habéis jugado, gente, os recomiendo encarecidamente que les ha hecho un vistazo, si os gusta obviamente el género de terror y miedo, ¿vale? Sobre todo. Y sin más, gente, pues lo dejo por aquí, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por este vídeo, los que habéis pasado por toda la serie, los que habéis pasado por cualquier vídeo de mi canal, muchísimas gracias absolutamente a todos. Y en próximos días pues vendrán nuevas historias, ¿vale? Nuevas aventuras aquí en el canal y por supuesto estáis invitadísimos, invitadísimas en cada una de ellas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vamos viendo por el canal. Se os quiere y hasta la próxima.